tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Alabanza With You. Un programa que, como ya sabéis, aprendemos un poco de inglés a través de canciones, de alabanzas o, como en este caso, de villancicos que tenemos en inglés. Aprendemos un poquito de inglés, un poquito de español, un poquito de teología. Uh-huh. No, teología quizás no. Bueno, la verdad es que de verdad todas las canciones están basadas en la palabra y siempre es el propósito dar ese mensaje. Y como tú decías, pues también nos aprovechamos y aprendemos un poco de cada país, porque hay un inglés más típico, más cerrado, que puede ser inglés de siempre, y luego hay un americano que usa otro tipo de inglés. Así inclusive que hemos tenido gente de Estonia, no, Estonia no. Australia. Era de Australia, uh-huh. Pero hemos tenido también de Letonia, uh-huh. Hemos tenido letones, hemos tenido gente de aquí, con sus acentos diversos también a la hora de cantar. Pero bueno, que es una buena forma o una buena manera de poder educar a nuestro oído. Así es. Pero bueno, como he dicho al principio, estamos ahora en unas fechas, como podéis ver, nos hemos puesto un poco más de fiesta. y hoy traemos una canción muy especial. A mí me gusta mucho. Uh-huh. La verdad que vamos a estar trayendo algún que otro villancico, que la verdad que me gusta mucho. Además es que me gusta porque es clásico. Uh-huh. Por eso me gusta más. Mm. Pero bueno, vamos a escuchar. ¿Qué te parece, Ruth? Si primero escuchamos la canción, hablamos un poquito del grupo y luego ya te dejo todo el lío a ti. Con toda la clase. Sí. Perfecto. Shepherds bowing in the moonlight. Angels dancing in the night sky. Can you believe it? Can you believe it? Mary smiling at the manger, tears spilling on the Savior. Can you believe it? Can you believe it? For unto us a child is born. He is the chorus to every song that we were born to sing. He is the rhythm of your heart, so let the beat begin. He's so glorious, he is glorious, yeah. Glory, this is God with us. He is the miracle of a love that set the people free. He is the wonder of the world like we've never seen. He's so glorious, he is glorious, yeah. Chorus to every song that we were born to sing. He is the rhythm of your heart, so let the beat begin. He's so glorious, he is glorious, yeah. Glory, this is God with us. He is the miracle of a love that set the people free. He is the wonder of the world like we've never seen. He's so glorious, he is glorious, yeah.
Bueno, en esta ocasión habéis visto que hemos traído un villancico en un concierto. Hemos querido traer este grupo. Yo estuve averiguando un poco acerca de ellos. Son dos hermanos australianos, pero se han criado en realidad en Nashville, en Tennessee. Y tienen un buen testimonio. Yo creo que sería recomendable poder conocer un poquito más de ellos, no solamente escuchar sus canciones y ver, sino ver un poquito más acerca de ellos. Llevan muchísimos años tocando, la verdad que para mí eran desconocidos, no había escuchado nunca hablar de ellos, pero tienen muy buenos temas, inclusive tienen una película, que también es muy recomendable. Pero bueno, en esta ocasión tenemos este villancico. Dinos el título, que eso es a ti, sí. Es a la que se te da bien. Sí, la verdad es que pues, el título es sencillo, ¿verdad? Se llama Glorious y estamos hablando de un grupo pues, que sí, que es nuevo para nosotros, ¿verdad? Pero que también es interesante presentarlo en nuestro programa y darlo a conocer, porque ya veréis cómo enseguida que los conozcáis vais a querer saber más de ellos. Son dos hermanos y el grupo se llama King and Country. Y la música pues es muy especial, ¿verdad? Tocan muchas áreas diferentes. Sí. Bastante percusión, instrumentos algo un poco curiosos. La verdad que he visto algún que otro instrumento raro, por decir así. Así es. Pero siempre ¿cómo explicarlo? A veces queremos hacer cosas un poco raras y nos salen un poco... Pero en este sentido... Queda muy bien. Sí, y luego la letra, las canciones que dan, ¿verdad? Es el mensaje claro. En este caso son villancicos, que evidentemente además vais a ver que traeremos también algún que otro villancico más, pero que son clásicos, son versiones nuevas que ellos hacen, pero no sé, luego aparte tienen otros temas realmente impactantes, inclusive algún que otro con algún testimonio. Que realmente... Pero bueno, no vamos a hablar más del grupo, que se nota que me gusta, la verdad que ahora que los he conocido me gustan bastante, sino más bien vamos a empezar al lío. Escuchamos la primera estrofa y ya le dejo a Ruth que empiece con su clase de teacher. Muy bien. Angels dancing in the night sky, can you believe it? Can you believe it? Pues tras haber escuchado esta canción, ¿verdad? Pues vamos a ver la primera estrofa que dice Shepherds bowing in the moonlight. Pastores arrodillándose a la luz de la luna. Angels dancing in the night sky. Ángeles danzando en el cielo de la noche. Can you believe it? ¿Puedes creerlo? Can you believe it? ¿Puedes creerlo? Pues directamente, ¿verdad? Nos está hablando en presente, incluso también presente continuo. Bowing significa postrarse, significa ponerte de rodillas, ¿verdad? Y está en el presente continuo con el ing. Entonces directamente nos está poniendo ya en situación en lo que fue pues, la noche en la que María, ¿verdad?, dio a luz y bueno, pues está todo en presente, como que estamos ahí, ¿no? En ese momento. Y contemplando lo que ha pasado, ¿no? Pues los pastores, por un lado, los ángeles, y todo por eso en presente continuo. No está hablando del pasado, sino que directamente luego también te hace recapacitar, te dice, can you believe it? ¿Puedes creerlo? No es como que estás ahí maravillado viendo todo. Sí, porque además es eso, es como que te llegara a transportar justo a ese momento. Te haces ya la imagen. Además, como tenemos siempre el tema del Belén aquí en España, ¿no? La representación de justo ese momento, cuando los ángeles, los pastores... Entonces, te llegas como a transportar y ves toda la imagen de todos esos pastores que se acercaron, postrándose, mostrando esa reverencia, los ángeles, o sea, tiene que haber sido algo espectacular. La verdad es que sí. Muy sencillo, sabiendo que Jesús nació en un simple pesebre, pero luego como la Biblia nos cuenta a quienes vinieron a visitarlo y todo, creo que debió ser un momento tan especial que el Salvador del mundo viniera, o sea, ¿puedes creerlo? Claro, por eso te está haciendo esa doble pregunta, ¿no? ¿Podemos creerlo? ¿Puedes creerlo? Esa es la primera estrofa, vamos a ver la siguiente. Mary smiling at the manger.
tears spilling on the Savior. Can you believe it? Can you believe it? La siguiente estrofa dice: Mary smiling at the manger. María sonriendo en el pesebre. Tears spilling on a Savior. Lágrimas derramándose o cayendo sobre el Salvador. Can you believe it? Can you believe it? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? También la misma forma de redactar es con el presente continuo, como vemos en derramarse, spilling, las lágrimas en un Salvador, on a Savior. Es muy sencillo, ¿verdad? Es un lenguaje, pues... Sí. Muy directo. Además se entiende muy bien. Uh-huh. Al escuchar la canción, la vocabulización, sí, todo. Es, uh-huh, es bastante sencillo. Sí, luego yo creo que algunas veces he escuchado que el inglés no es tan complejo como quizás otros idiomas como el español, que tenemos un montón de conjugaciones, uh-huh, verbales y cosas así. Uh-huh. Pero si no tenemos bien asentadas las bases, uh-huh, no nos enteramos. Claro. Luego hay palabras nuevas, por ejemplo, spelling. Uh-huh. A mí me sonaba más bien a cuando... ¿cómo se dice? Cuando deletrean. Uh-huh. Entonces, spell. Uh-huh, como que hay palabras que son muy similares, pero si no las, uh-huh, ves dentro del contexto... Claro, y puedes no saber lo que significa, pero luego si entiendes el resto de la frase, pues te puedes hacer la idea, captas de, la idea de lo que es, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos aprendiendo también estas formas verbales también diferentes. Sí, sí, sí. Pero bueno, seguimos. Seguimos con otro verso más. For unto us a child is born. He is the chorus to every song that we were born to sing. He is the rhythm of your heart, so let the beat begin. Dice la siguiente estrofa: For unto us a child is born. Porque entre nosotros un niño ha nacido. He is the chorus to every song that we were born to sing. Él es el coro a cada canción por la que hemos nacido, para lo que hemos nacido para cantar. Esta frase no es que se pueda traducir literalmente, porque no va a tener sentido. O sea, podemos coger la idea de que él es el propósito y el motivo de cada canción. Hemos nacido para eso, ¿no? Para, uh-huh, cantar y para alabarle. Entonces, la frase, pues, quiere transmitir eso, ¿no? Él es el coro a cada canción por la que nosotros hemos nacido para cantar. Sí, es un poco enrevesado, uh-huh, pero sí, captó la idea. En alguna ocasión había escuchado eso de que Dios creó al ser humano para, uh-huh, para que lo alabara, ¿no? El propósito de traer alegría, traer gozo al corazón de, uh-huh, Dios. Entonces es como que el propósito de nuestra música, que además él creó la música con ese propósito, era para poder cantarlo a él. Entonces... me gusta la idea, y además también en otras ocasiones hemos hablado de que traducir el inglés literal es muy complicado porque no tiene sentido si traducimos palabra por palabra al español. Claro. Pero captando la idea, uh-huh, o sea, un poco ese propósito. El mensaje. Uh-huh. Y sigue diciendo: He's the rhythm of your heart, so let the beat begin. Él es el ritmo de tu corazón, así que deja que el ritmo empiece. Y ya, pues pasaríamos al coro. Bastante sencillo. Sí, muy sencillo. Uh-huh. Uh-huh. Seguimos en el presente, ¿verdad? En las dos estrofas, he is, y let the beat begin es, pues deja el ritmo que empiece ahora, ¿no? Es todo presente. El coro yo creo que se complica un poco. Vamos a ver. Vamos a verlo. Vamos a ver. El coro dice, aunque se repite dos veces, pero vamos a explicar parte por parte. Glorious, glorious. Glorioso, glorioso. Glory, this is God with us. Gloria, este es Dios con nosotros. He's the miracle of the love that set the people free. Es el milagro del amor que hace que la gente sea libre. Él es el milagro del amor
que les hace libres. He's the wonder of the world like we have never seen. Él es la maravilla del mundo que nunca hemos visto. Glorious, glorious. Vuelvo a repetir ahí. Entonces, podemos destacar, aparte de las dos palabras sencillas, que es glorious, otra vez el presente, él es el milagro del amor que deja o que hace, ¿verdad? Porque el set es algo más completo, más sin opción a duda. Es una palabra que hace que se entienda que es el que deja libre a la gente, pero de forma rotunda, ¿verdad? He's the wonder of the world like we have never seen. Es la maravilla del mundo como nunca antes hemos visto. Todo en presente. Me traía a la memoria la frase donde dice que he set people free. ¿Cómo es la frase? He's the miracle of the love. Él es el milagro del amor that set the people free. Es que esta terminación me trae a la memoria esos coros gospel de gente negra de Estados Unidos cuando recogían el algodón, cuando ellos clamaban así como Moisés, ¿no? Dice, let my people go. Claro. Entonces, en esa ocasión era como, let my people, deja que la gente. Mientras permite, que aquí, ¿no? Es permisividad. Sí, permite. Mientras que aquí en esta ocasión lo que dice es que él es el que set, como el que asienta, el que permite, ¿no? No sé cómo... Sí, el que lo hace. Sí. El que da el permiso y lo hace, ¿no? No hay probabilidad, no hay duda. No es let, es set. Sí. Entonces, me... Más contundente. Sí, sí. Pero me traía justo a memoria. Claro que en la melodía no tiene nada que ver. No. Pero me hace gracia pero eso. Pero la forma de decirlo. Me acordaba de let my people go. Sí. Sí, y así terminamos el coro, ¿verdad? Pues con glorious, glorious, glory, this is God with us, Él es Dios con nosotros. Ese es el terminar del coro. Yo que decía que iba a ser muy complicado, pero no es muy complicado. La verdad es que en esta canción estamos viendo que es sencillito y bueno, pues la verdad es que la canción es larga. Sí. Entonces, aunque sea un vocabulario sencillo, pues... es un poquito más extensa, Bueno. Vale. Pero seguimos con la siguiente. Vale. We've been caught by your baby. Every man and every lady, can you believe it? Can you believe it? Here's the chorus to every song that we were born to sing. Y ya la última estrofa de la canción dice: We have been guarded by a baby. Hemos sido guardados por un bebé, every man and every lady, cada hombre y cada señora, o chica, es que no es chica, lady es señorita, es algo más fino, ¿verdad? Every man and every lady. Eso es que es lo más trata chic. Como muy... Más chic, sí. Somos más delicadas, en este sentido es como sí. Lady, sí. Señorita. Y dice, can you believe it, can you believe it, puedes creerlo, puedes creerlo. Él es el coro a cada canción por la que cantamos. He's the chorus to every song that we were born to sing. Esta es la frase que hemos hablado, que hay que entenderla como un conjunto, ¿no? Que quizás en ese sentido queda más lógico decir la que cantamos, que no decir por la que hemos nacido para cantar, pero que la idea es por la que hemos nacido para cantar. El propósito. Pero es por lo que cantamos, es lo que nos mueve, nos lleva. Más sencillo y más fácil de poder explicar. Pero bueno, habéis visto que la canción no es extremadamente complicada, no traemos un lenguaje complicado, ni tampoco palabras muy nuevas. Creo que con la única que me quedaría sería con la de settle. No, spelling. Spilling. Sí, spilling es derramar. Spilling, derramar lágrimas. Que es la que yo pensaba que significaba otra cosa. Pero es bastante sencillo el... Vídeo, la canción, a mí me gusta muchísimo. Normalmente no soy muy forofa yo de villancicos. Pero este le dan otro toque. Sí, porque creo que llevo escuchando los mismos villancicos desde que era pequeña y llega un momento en el que ya cuesta... Bueno, te gusta recordar también, ¿no? Porque sí. Te lleva a recuerdos. Pero siempre es bueno ver otras formas, ¿no? Sí, a veces es el poder escuchar... Una canción en general, en esta ocasión porque traemos el villancico, pero el poder traer una canción quizás con una versión un poco más actual
te hace como que fuera nueva. Claro. Las letras son increíbles, o sea, estamos hablando de que Dios no cambia, su palabra no cambia, las letras no cambian, pero quizás lo que la acompaña nos hace que nos llegue un poco más en la actualidad. Pero bueno, ya después de toda esta charla que os hemos metido, ¿qué te parece, Ruth, si volvemos a escuchar la canción completa, que de verdad es un grupo que merece la pena conocer? Y vamos a escucharla. Shepherds bowing in the moonlight, angels dancing in the night sky. Can you believe it? Can you believe it? Mary smiling at the manger, tears spilling on the Savior. Can you believe it? Can you believe it? For unto us a child is born, he is the chorus to every song that we were born to sing. He is the rhythm of your heart, so let the beat begin. He's so glorious, he is glorious, yeah. Glory, this is God with us. He is the miracle of a love that set the people free. He is the wonder of the world like we've never seen. He's so glorious, he is glorious, yeah. Glory, this is God with us. We have been pardoned by your baby, every man and every lady. Can you believe it? Can you believe it? He is the chorus to every song that we were born to sing. He is the rhythm of your heart, so let the beat begin. He's so glorious, he is glorious, yeah. Glory, this is God with us. He is the miracle of a love that set the people free. He is the wonder of the world like we've never seen. He's so glorious, he is glorious, yeah. Glory, this is God with us. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, con una canción un poco más de acorde a las fechas que estamos. Ruth, muchas gracias por tu work. La verdad es que ha estado bien, me ha gustado esta canción también mucho. Sí, sí, ha estado bien. Pero bueno, nada más a vosotros, daros las gracias por estar ahí viéndonos cada semana y animaros a que si conocéis canciones, ahora que se acercan además estas fechas, hay muchos villancicos, hay muchas canciones, inclusive sin tener que ser especialmente de Navidad. Pero animaros, que podáis venir aquí a Plató, que podáis grabar con nosotros, tener una oportunidad de poder grabar y de daros a conocer y de nosotros poder conoceros a vosotros también. Y
¿qué más? Que nos escriban. Nos podéis escribir al email info@solidariatv.com. Si queréis ver todos estos programas que hacemos, ¿verdad? Pues también los podéis ver en el programa de solidariatv.com. Vais a ver ahí el apartado. Y sobre todo, pues que lo que decía Caro, estamos aquí pues para daros a conocer, para también pasar un rato juntos y aprender inglés. Eso es, sin olvidarnos que el propósito principal es aprender un poquito de inglés y disfrutar, que en estos momentos fríos también se disfruta. Sí. Pues nada, sin más, muchas gracias y esperamos veros la próxima semana.